hablamos con un ángel Nosa, que además, bueno, de la Mancomunidad, que todo el mundo esta mañana estábamos contentos porque también han ayudado muchísimo a que esto sea una realidad, y en el sitio que estamos también tan espectacular como Puente Romano. Bueno, también tiene como delegado de turismo, yo creo que es un potencial también la gastronomía, ¿no? Hablando del turismo, qué mejor, ¿no? Que unos productos autóctonos, ¿no? Claro, hola, buenas noches. O bueno, no sé cuándo lo verán los espectadores, en fin. Es fundamental la gastronomía, porque cuando vamos de turismo podemos ir a hoteles, podemos ir a apartamentos, habrá playa, habrá montaña, habrá lagos o ríos, pero uno come 3 veces al día. Y para la economía local de las zonas turísticas, si la gastronomía es tan buena como la que tenemos aquí, pues pone en valor toda la huerta local, cuando me refiero a toda la producción agrícola y ganadera que hay. Málaga, autosuficiente en carne, no solamente tenemos el mejor pescado, del estrecho hasta Almería vienen pescados fabulosos a la provincia de Málaga, sino que también tenemos una carne excelente. ¿Para qué hablar de las cervezas que tenemos ahora de manufactura que hace directamente la gente, sin grandes empresas? Y lo que decía, los productos de la huerta, aceites. ¿Y qué pretendemos con estas jornadas gastronómicas? Bueno, pues con el glamour de Marbella, el glamour de Puente Romano, de un montón de periodistas que hemos traído del norte de España, de especialistas en gastronomía, para que pongan en conocimiento de que, bueno, es muy conocida la región vasca como por la cultura culinaria, ¿no? Pero resulta que creo yo que en Málaga tenemos una cultura culinaria diferente, no competitiva porque es diferente, pero del mismo nivel que pueda tener la cocina vasca. Visto lo bien que lo hacen los vascos internacionalmente y nacionalmente, pretendemos hacer eso a nivel Málaga, amparados también en la soberbia marca que es Sabor a Málaga. Y bueno, turismo gastronómico es importante, desestacionalizado, productos que son únicos. Los pescados que tenemos, como he dicho antes, del Estrecho de Almería, son fabulosos. El vacuno, que es Málaga autosuficiente, el porcino y el aceite y los aguacates. Es decir, todo eso tenemos que ser capaces de vendérselo a todos esos millones de visitantes que tenemos, que no solamente tienen que comer, no he dicho solamente, además, fish and chips y hamburguesas, que también todo el mundo tiene que vender, pero tenemos que poner en valor todo el producto culinario malagueño. Gastronomía es turismo y es una de las patas fundamentales de Mancomunidad. Trabajamos las playas, trabajamos el agua, trabajamos que todo esté ordenado, pero también queremos promocionar la hostelería, porque yo pienso que debe ser, después de los hoteles, el segundo sector que produce más trabajo en toda la provincia y en toda la Mancomunidad. Como se sabe, son 11 municipios, de Torremolinos a Manilva, los tres que no tienen playa: Benajaví, Sogena y Istán. Bueno, como ha visto usted, que sé que ha estado aquí esta mañana, aunque no hemos coincidido para hacer la entrevista, pero como ha visto el certamen desde la cocina, tanto jóvenes, no solamente los que han participado ya, que eran profesionales del sector, sino los jóvenes que han participado también, claro, para potenciar también, y también alguno, el ganador, creo que se va a quedar aquí trabajando en Puente Romano. ¿Cómo lo ves? Parece que va a ser así. Yo lo he visto, bueno, he visto el entusiasmo de los compañeros, de los jóvenes que venían andando desde el centro de Marbella, han venido andando, que hay una cierta distancia hasta Puente Romano, y yo cuando venía en el coche decía, estos chavales seguro que son los de las escuelas de hostelería que han estado, y efectivamente estaban aquí entusiasmados, no solamente viendo competir a sus compañeros, sino a 6 reputadísimos cocineros de restaurantes de la costa, más a los reposteros, que eso es algo nuevo este año, ¿no? Y claro, tienen mucha ilusión de ver la importancia que tiene y la salida profesional que tiene la gastronomía, la que vamos a apoyar las instituciones, y luego la promesa que le han hecho al ganador. Mismo vamos a ver quién es el ganador, que yo no lo sé. Igual usted y así, pero no lo vamos, bueno, a desvelar, no lo secreto vamos a desvelar hasta todavía, el final. Pero algo deben de saber, porque ha venido un representante del sitio donde trabaja a última hora, llamado con urgencia. Entonces, enhorabuena por sus labores, tanto en la comunidad como fomentar el turismo, que es de lo que vive la Costa del Sol, también una de las bases fundamentales. Así que enhorabuena por la labor de que hacéis, y nos vamos a ver en la entrega de premios, que ganen mejor.
Pues ahí veremos quiénes son. Muchísimas gracias por el apoyo de los medios de comunicación. Sin vosotros no seríamos nada. Y en Mancomunidad estamos promoviendo la gastronomía, el ciclismo, que ya hablaremos en su momento de un proyecto que ya por fin despierta con mucha fuerza, y el tema de Sol Marina, que este año va a ser en Manilva, pero que el año pasado fue aquí en Marbella y tuvo ya un arranque muy fuerte para tener también un recurso turístico, además de todos los que tenemos ya.